Soy Mari Huaranca Chipanto Meleyin Tefame. Puinca Muntú Mapupa Feimo. Nehuento Yin Feyamoto Iman. Puinca Españoles Ka Lotuca Paveimo. Huelun evento yin fei yameimo engan. Huelu feulapu winka mlelo tayin mapumeo muntuka mapume keimo. Inchin evento le yin huelu Hasta mediados del siglo XIX, las relaciones entre el Estado y el pueblo mapuche se habían pactado a través de acuerdos, entendimientos, hablamos de parlamentos, reuniones en las cuales se zanjaban las dificultades, se zanjaban los conflictos, y en términos generales se producía un entendimiento entre un Estado en formación, que era el Estado chileno, y el pueblo mapuche, que para muchos chilenos seguía constituyendo, a mediados del siglo XIX, una nación propiamente tal. Apenas nace la República, busca desintegrar lo que eran los pueblos de indios, que eran como comunidades que actualmente conocemos, pero que estaban del Biobío hacia el norte. Entonces la primera acción, o la primera buena acción que quiso hacer el Estado fue eliminar eso. Y obviamente en base a una visión, digamos, de generar mayor concentración de la tierra. Y quienes habitaban esos pueblos de indios pasaron a ser inquilinos, trabajadores de los fundos. A partir de los años 1855-56 aproximadamente, se produce en el país una situación muy compleja, espero que la gente lo pueda entender, se produce una crisis económica que sacudió al país, una crisis muy severa, que se produce en momentos en que en realidad se había generado una bonanza económica notable. Entonces, cuando se produce la crisis en Chile, los intelectuales, la clase política, la élite, buscó soluciones. Y en el marco de aquellas soluciones apareció la idea de ocupar este territorio, ocupar la Araucanía para producir más, de tal modo de enfrentar la crisis con ese excedente de producción que se iba a lograr incorporando estas tierras. Estas tierras que tú ves a la orilla del río le pertenecen a un empresario. José Münster es como el gran empresario de la invasión chilena. José Münster monopolizó todo lo que fue los transportes marítimos, todos los sistemas industriales, la producción agrícola. Y de hecho, por el río que está a mi espalda, circulaba, digamos, lo que producía José Münster primero en vapores. Una vez que los vapores eran muy caros y además los niveles que producía Münster eran demasiados, se buscó otra alternativa y entre ellos salió el ferrocarril. Este puente está al lado de las bodegas José Münster. Entonces el Estado chileno se olvidó de los pactos, de los entendimientos, de los acuerdos, del diálogo y simplemente organiza un ejército, traslada el ejército hacia acá, desarrolla toda una estrategia de invasión o de intervención, como usted quiera llamarlo, ¿no? Y finalmente decide ocupar estas tierras sin el consentimiento del pueblo mapuche. Esta tierra donde estamos pisando ahora, todo esto que es imperial, pertenecía al Lonco Lemunao. Bueno, cuando el 81 finalmente se produce una de las grandes escaramuzas, Urrutia viene entra por Carahue, funda Carahue y luego sigue avanzando y con un ejército, digamos, muy bien provisto, le pide al Lemunao que le venda las tierras. O sea, todas estas tierras se las compró el Estado chileno a Lemunao por una suma irrisoria. O sea, en este momento no me acuerdo de la cifra, pero era algo así como 400 pesos, una cosa así.
Y entonces se produce un proceso de expropiación de tierras, el pueblo mapuche pierde sus tierras, y al perder sus tierras indudablemente pierde la base material en la cual se sostenía como pueblo, como sociedad, como colectivo. La entrada del ejército chileno obedeció no solamente a la apuesta que se hace del Biobío hacia el norte, sino también de los cálculos políticos que hicieron los loncos en ese momento, tanto Mañil como Colipi. Ambos hacen apuesta, pero ambos pensaban que iban a seguir controlando el territorio. O sea, Colipi no se imaginaba, o sea, Colipi pensaba una línea fuerte, pero una línea fuerte para mantener un control del territorio, no una línea fuerte a donde le iban a quitar todo el territorio. De hecho, Colipi, cuando se da cuenta de eso, Colipi es asesinado. La invasión propiamente tal se hizo con mucha violencia, con abusos de todo tipo. No quiero desconocer también que hubo de pronto algunos que intentaron buscar soluciones pacíficas, pero en términos generales el Estado actuó con mucha violencia, con mucha violencia. Después del ataque a Lumaco, como último acto de rebeldía que hizo el pueblo mapuche, cuando atacó Lumaco el 5 de noviembre de 1881, murieron muchas personas y el ejército no tomó ningún detenido, porque el ataque fue en la noche. Entonces, al otro día salen a buscar detenidos así al azar y toman preso a 11 mapuches. Los soldados, uno de ellos trata de capear guardia y se va a meter a una celda con 5 mapuches. Resulta que comienza a molestar a uno de los mapuches y uno de los mapuches le aforra un palo. Le pega un palo, le propina un palo en la cabeza y el soldado muere. Este soldado se llamaba Juan Evangelista Fuente. Y como una manera de desquitarse, en la noche tocan con trompeta alzamiento. Van los soldados y matan a los 5 primeros mapuches. Media hora después, nuevamente tocan alzamiento y matan a los 6 mapuches de la otra celda. Luego los desnudan, los tiran en una carreta al otro día y los van a botar a 2 cuadras del fuerte para ser devorados por los jotes. Y durante este sumario, que en varias partes sale escrito de don Gregorio Urrutia, está la declaración, la que más me ha conmovido, que es la declaración de un soldado que se llama José Erasmo. Este soldado dice, comillas, yo no sé a título de qué mi capitán Concha ordenó hacer fuego, porque cuando entramos a la celda, los 5 primeros mapuches estaban hincados pidiendo perdón. En esa actitud les disparamos, muriendo 2 en el acto y quedando 3 heridos, a lo que mi teniente Roselot desenvainó su espada y los ultimó. De repente sentimos 4 disparos al aire, y sentíamos que chocaban en la hoja de los eucaliptos. Bueno, yo salí a mirar, pretendía que era guardabosques que habían disparado, pero en ese momento cuando bajé al camino, como recién mencioné, que había más o menos 150 pacos, y volví para atrás a avisar. En ese momento ya los cabros venían, éramos 4. Y en ese grupito venía la Lelemo. Y nosotros echamos a los pacos ese día. Y quedaron 3 pacos, que era 2 hombres y una mujer. Y los pacos disparaban hacia nosotros. Y en ese momento la Lelemo se quedó atrás. Quedó atrás porque iba a recoger algo. De repente Lale Lemón dijo, oh cabrón, dijo, me disparó el Paco, me pegó en la cabeza. Patricia Troncoso, La Chepa,
Juan Carlos Buenulao y los hermanos Jaime, Patricio, Mar y Leo llevan 50 días sin ingerir ningún tipo de alimento, solo agua. Por su crítico estado de salud, los comuneros fueron trasladados la noche del sábado desde el penal de Angol a la cárcel de Temuco, donde cumplen una condena de 10 años y un día de presidio por el delito de incendio terrorista registrado el 19 de diciembre de 2001 contra el Fundo Poluco Pidenco de Forestal Mininco. Los comuneros insisten en su inocencia, acusando persecución del gobierno, por lo que con esta drástica medida exigen su libertad inmediata, revisión del fallo y la inaplicación de la ley antiterrorista. Esperemos que el gobierno haga acaso a las demandas de los presos, de lo contrario vamos a tener un desenlace fatal. Estamos hablando de personas que hoy en día han sido enjuiciadas, han sido encarceladas en virtud de leyes excepcionales, básicamente. Hablamos de ley antiterrorista, ley de seguridad interior del Estado. El conflicto indígena no es un conflicto de carácter terrorista. Es una lucha de reivindicación con movilización social que tiene una cualidad particular, pues se trata de los pueblos originarios. Pueblos originarios que no existen en la Constitución. Chile es el único país de América Latina que no reconocen su constitución a los pueblos originarios. En el año 2001, fines del año 2001, hubo un incendio a la casa, al predio de Juan Agustín Figueroa, ex miembro del gabinete de Patricio Elwin y en ese momento miembro del Tribunal Constitucional. Que fue un incendio, un delito que hay que reconocer que es un delito grave, pero tan grave como otros incendios que habían afectado a otros agricultores de la zona. Y en alguna ocasión, en algún seminario, se explicó, o sea, por parte de quien era subsecretario de Interior, que dijo, mire, lo que ocurre es que lo que nosotros quisimos fue pedir la aplicación de esta ley porque daba mayores herramientas para perseguir a los autores. Ahora, ¿cuál era la herramienta? Disminuir la garantía que toda persona tiene en la defensa por tratarse de una norma de excepción. El Estado ha resuelto anticipadamente que los responsables son los mapuches. Y para eso ha existido una demanda del sector forestal, que es un sector poderoso económicamente en Chile, que ha declarado que no existe el Estado de Derecho. O sea, hay senadores de la República. Hay un informe del Senado, cuando yo no era senador, del 2005, que concluye que en la novena región no hay Estado de Derecho, producto de los incendios. Y por lo tanto existe una fuerte presión desde el Parlamento, desde el mundo privado, hacia el poder político, en este caso el Ministerio del Interior, de aplicar todo el rigor de la ley. Infelizmente, en algunos casos se ha aplicado una legislación que todavía viene de la época de la dictadura pinochetista, una legislación antiterrorista, en contra de representantes del movimiento social mapuche, castigando la actividad de protesta social. Y hablamos de terrorismo cuando afectamos bienes jurídicos de primera índole, digamos, como la vida, la libertad, la integridad personal. Esos son los primeros elementos en los cuales se centra esta definición de terrorismo. La propiedad, la afectación a la propiedad ya no es considerado un delito terrorista, puede ser considerado un delito muy grave quizás, pero no es un delito terrorista. Lo que motivó la aplicación de la ley antiterrorista no fue precisamente la naturaleza de los hechos, y porque ya se venían repitiendo ya anteriormente, antes y después ocurrió hechos de esto, sino fue que en este caso se quiso, declaradamente, bajar el nivel de garantía para tener una mayor eficiencia en la persecución. Otros han señalado que aquí se ha aplicado el derecho penal de autor y no el derecho penal de acto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo estoy condenando a una persona por lo que es y no por lo que hace. En este caso, se está condenando a un grupo de personas por el hecho de ser mapuche y no por lo que están criminalizando materialmente. El caso particular de Pascual Pichún, de Aniceto Norín y el resto, la ley antiterrorista significó duplicar las penas. En la ley común, el delito de incendio tiene una penalidad máxima de 2 años. El delito de incendio con la ley antiterrorista
hace que estén encarcelados hoy día la Chepa y otros con una purga de 10 años. También en mi informe al gobierno de Chile y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues he propuesto y he solicitado, he recomendado de que no se aplique esta legislación antiterrorista, que realmente no tiene ninguna razón de seguir existiendo en la misma forma en el país, que no se aplique a la protesta social. Decaimiento general, dolor abdominal, cefalea frontal constante y calambres. El más crítico de ellos es Patricio Marileo, de 37 años, quien, según un informe médico realizado hoy por un facultativo mapuche, ya ha bajado 16 kilos 100 gramos, pérdida de peso que ha afectado gravemente su memoria y orientación. Pese a esta precaria condición de salud, los comuneros se niegan a recibir suero y a ser monitoreados por personal de gendarmería. A mí me llama Lorenza Sarabia Chipeñán. Yo vivo en la Reunión Niñón. Ahí vivo yo. Y yo hasta muy mal estado la casa. Un me voy a la que buscamos. Buenyan que bun. Me tomaron preso los hijos. Me lo llevaron los cuatro hijos. Y me quedé solo en la casa. Me hicieron el llenamiento. Ya. Y me quebraron la puerta. Me pateaban la puerta. Y yo me enojé con él porque me hacían muy piazo la cosa adentro. Entonces él me dijo, ya, así como usted, ¿a dónde tiene tu hijo? ¿A dónde lo están? Y yo le dije, usted lo tienen tomado ya, ¿para qué viene a hacer la mentira aquí? Le dije, ya, te voy a llevar al retenido. Y se me sacaron la cama, me llevaron con la ropa puesta nomás, con ropa a dormir casi me llevó. Después me llevaron los sabones, me llevaron la vueltita, me llevaron los cordones, me llevaron un cordón de antiguo. Todo se llevaron. Es el arma mapuche que tiene uno. Las comunidades mapuche anunciaron manifestaciones multitudinarias para las próximas horas. El gobierno no da señales de mediar, al menos políticamente. ¿Revisar el fallo? No se puede. Ningún fallo se puede revisar cuando está ejecutoriada y el gobierno lo único que le cabe con sus instancias policiales y de penitenciarias es cumplir con esa sentencia. ¿Ellos amenazan que no van a deponer esta huelga? No, es que las amenazas no corren, no caben en este tipo de situaciones. Munición, amunicionador. Excesos, donde se cometieron más errores, donde hubo todos los problemas de tierra, las concesiones de tierra, donde aparecieron todos los que volvían de la guerra del 79, ¿no? Y que habían sido no los más santos los que habían llevado a la guerra del 79, sino que habían llevado mucha gente desde las cárceles. Toda esa gente vino a parar al sur, ¿no? Esta marcha tiene como propósito seguir movilizándonos para alcanzar la liberación de todos los mapuches que hoy día se encuentran encarcelados y de quienes también posiblemente se les siga aplicando la ley antiterrorista. 850.000 de nuestros antepasados fueron masacrados durante el periodo que los historiadores llaman pacificación de la Araucanía. Nombre suave para colocarle, para suavizar la palabra genocidio agravado. Pero como nosotros no somos historiadores, ni somos encubridores de la verdad, decimos la verdad, genocidio agravado.
y damos la lista a los criminales que aprobaron las leyes para cometer tales atrocidades y damos la lista a los presidentes que las aplicaron. Y lo publicamos en artículos a nivel internacional. ¡Adelante, mapuche y estudiante! De hecho, el ejército que entra ya es un ejército mucho más profesionalizado, o sea, no es el ejército de montoneros que hace la independencia, es un ejército que ya va teniendo una cierta formación. Por lo tanto, el ejército, si bien comienza entrándose en 1862, ya hacia 1868, 1869, el ejército ya empieza a hacer una masacre total. Esa conciencia de ustedes tiene que llegar al Peñi también, que está allí, hoy día sufriendo en el hospital. Tenemos que meternos consciente, como yo me conecto desde la conciencia a las autoridades para hacerlo cambiar. Y eso se puede, estimados hermanos. Estudiantiles y de derechos humanos de Temuco, venimos a leer una declaración para solidarizar con cualquiera sea la decisión de los compañeros que están en huelga de hambre hoy día. Quisiéramos partir señalando nuestro más profundo apoyo a esos cuatro valientes humanos que tomando la noble bandera de la reivindicación del pueblo mapuche, han sido capaces de empeñar sus vidas con el fin de luchar por la autodeterminación. Hoy día es inaceptable la ocupación militar que existe en Temucuicui y en la provincia de Arauco, en el lago Yeuyeu, para preservar, entre comillas, la paz o el orden en zonas en donde existe paz y orden, en zonas donde el tema no es la delincuencia, sino es la conflictividad por tierras. Y esto no se resuelve con más carabineros. Allí se ha militarizado la respuesta del Estado. El uso de carabineros es la resolución por la vía de la fuerza. Es la ocupación civil-militar en una zona de conflicto sin negociación política, porque allí no hay negociadores, allí hay ordenadores, es decir, allí hay represión. No tenemos por qué arrancar aquí, tierra nuestra nosotros. Ellos tienen que irse para allá los hueones. No tenemos por qué, no arranquemos aquí, no arranquemos. La libertad no le conviene, no le conviene a nosotros, no le conviene. Queremos la libertad inmediata. Eso es lo que han pedido nuestros hermanos. De esta manera, los voceros autorizados por los huelguistas sintetizaron la contrapropuesta con la que los condenados estarían dispuestos a deponer el ayuno que protagonizan en la cárcel de Temuco desde hace ya dos meses. Esto luego de recibir el ofrecimiento del gobierno en torno a otorgarles la libertad condicional. Un planteamiento levantado por el senador socialista Alejandro Navarro. Aquí no estamos pidiendo que se conmuten las penas. Aquí ellos van a cumplir su pena, pero en libertad condicionada o libertad vigilada. Por lo tanto, es un beneficio factible de hacer, tenemos la mayoría para hacerlo, y es reparatorio en el orden de que ha habido un uso abusivo de la ley. Desde mi punto de vista, ha sido un error que el Estado judicialice el conflicto mapuche, lo criminalice, ¿no?, y lo desplace a los tribunales correspondientes, cuando en realidad se trata de un problema que desde mi punto de vista tiene que ver con la coexistencia bajo un mismo Estado de dos pueblos distintos, de dos naciones diferentes, naciones en términos de una identidad diferenciada, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que, digamos, el tema más que una nueva pacificación o no, porque yo creo que eso no es que haya habido durante la dictadura, no haya habido pacificación, fue peor que lo que hay ahora y antes, pero también peor. Yo creo que no es así, no es ese el esquema. Lo que hay es que se mantiene una relación de subordinación de un pueblo, de los pueblos indígenas en términos generales respecto del Estado, pero no solo del Estado, también de la sociedad civil. Fueron 5 horas de tensa espera,
Monseñor Manuel Camilo Vial, el lonco José Cariqueo y los senadores Alejandro Navarro y Jaime Naranjo actuaron como garantes del acuerdo legislativo que busca a través de un proyecto de ley otorgarles la libertad vigilada. Solo están recibiendo solución salina y glucosa endovenosa y más nada, todavía no se ha introducido alimento. Los pacientes se encuentran todos estables en este momento, recibiendo alimentación por vía oral, de acuerdo a como corresponde que se le entregue a un paciente que ha estado en huelga de hambre durante tanto tiempo. La huelga no ha terminado. Los chicos siguen hasta que nosotros nos veamos la libertad. Yo puedo señalar que la huelga está concluida. Se están haciendo el proceso de alimentación liviana, por cierto, conforme a las prescripciones médicas, y veremos lo que va ocurriendo en los días posteriores. Las universidades Frontera y Católica de Temuco amanecieron nuevamente tomadas. Al mediodía, cerca de 400 personas marcharon hasta la Intendencia y posteriormente hasta el Hospital Regional para dar su apoyo a los comuneros. Yo creo que el Estado ha tenido un comportamiento muy ambiguo, muy vacilante frente al conflicto mapuche. Los primeros 10 años del siglo, entre 1900 y 1910, 1920, yo creo que el país tomó conciencia de que había generado una situación muy compleja. La Cámara de Diputados, por ejemplo, envió una comisión aquí a la región para estudiar lo que había pasado. Esa región constató los abusos, el robo de tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, propuso algunas soluciones, pero esas nunca se concretaron. Cuestión que uno ve en las crónicas o en diario antiguo, o sea, de principios del siglo XX, y son los mismos argumentos que se utilizan hoy en día. O sea, ¿por qué? O sea, para cuidar la soberanía, para cuidar la propiedad privada, específicamente. Durante la dictadura, el gobierno militar dictó la ley del año 79, ¿no?, que permitía la parcelación de las tierras comunales, ¿no es cierto?, y la venta, lo que naturalmente fue un golpe muy severo a las comunidades. Cuando asume la Concertación, el presidente Elwin propuso soluciones que nosotros pensábamos iban a resolver en parte el conflicto, la creación de la CONADI, antiguamente la CEPI, ¿no es cierto?, ¿verdad?, y toda la gestión que hace. Pero de nuevo no se resolvió el problema. Y finalmente el gobierno del presidente Lago convoca a la Comisión Verdad y Nuevo Trato, ¿no es cierto?, que va a buscar una solución también, la propone. Pero el conflicto no se termina porque yo creo que el Estado no ha tenido la capacidad, la voluntad para implementar de manera más eficiente las propuestas que generan las distintas comisiones, los grupos de trabajo. Nosotros queremos precisar en la legislación que no porque por ser mapuches quienes delinquen tengan necesariamente que abrigarse a la ley antiterrorista. Y creo que esta es una buena ocasión para hacer una modificación a la ley en que podamos garantizar de que no se va a discriminar por razones de etnia. Me parece horrible una salida, se los digo de verdad, de verdad. Y no pues estoy hablando del pueblo mapuche ni mucho menos, estoy hablando aquí que cualquier persona que se ponga en huelga de hambre hoy día tiene el beneficio de la amnistía, o sea, yo puedo ser un terrorista, me voto en huelga de hambre y vengo con un premio más encima. Bueno, yo creo que los mapuches tienen por ley, desde luego, todos los derechos que tienen los demás ciudadanos chilenos y son reconocidos como chilenos, pero en algunos casos todavía sufren ciertas violaciones y abusos de sus derechos humanos que muchas veces, por ejemplo, en materia de administración de justicia, se castiga la actividad legítima de reivindicación social que tienen los mapuches, sobre todo con respecto a sus tierras y sus bosques, que de los cuales han sido muchas veces ilegítimamente desposeídos a lo largo de las décadas. Y desde hace algunos años, pues los mapuches han reclamado con justa razón el derecho a su tierra, la devolución a su tierra. El fiscal regional Francisco Lubitich dijo que a pesar que el Poder Legislativo junto al gobierno revisan la situación judicial de los cuatro presos mapuche debatiendo si sus actos son terroristas o no,
el Ministerio Público mantiene su acusación por delitos de incendio terrorista, recordando incluso que en el juicio Poluco-Pidenco, el Ministerio del Interior, a través de la Gobernación de Malleco, también se hizo parte con esta acusación. En particular, aquí sí hubo intervención del gobierno, no solamente en este caso, sino que también en otros en que se ha aludido a actividades de carácter terrorista con las presentaciones procesales que correspondían, es decir, efectuando los requerimientos y eventualmente también las acusaciones de rigor. Es la política de la zanahoria y el garrote. O sea, por un lado, bueno, cuando surgen los conflictos, a partir de la delegitimación de la CONADI, la central hidroeléctrica Ralco, su construcción 97-98, empiezan a surgir otras demandas, porque ya estaban en la mesa, pero ya se empiezan a hacer más públicas, de parte del movimiento indígena. O sea, el tema del territorio, no la tierra, el tema de la autonomía, que no es independencia ni separarse del Estado, sino controlar y gobernarse dentro de sus propios territorios, provoca una sobrereacción de parte del Estado chileno y sus autoridades. Es decir, ahí es donde se empiezan a invocarle legislaciones especiales. Aquí también se nos olvidan los empresarios. Los grandes empresarios forestales. Si parte de los conflictos, la judicialización del conflicto, no es solo un tema del Estado, es un tema del Estado, pero también de la acción jurídica, ilegal, política y social de sectores empresariales grandes que como yo te decía al principio, ¿no es cierto?, generan contradicción y tensión. ¿Eh? Cuando crece el movimiento mapuche, demanda crecimiento, bueno, hay otro que va a tener que ocupar ese territorio en el territorio que es otro y se van a enfrentar. Hacer el país, o sea, una riqueza inmediata, ya han logrado la acumulación de capital, esa acumulación de capital la pueden seguir trabajando en digamos, a partir de lo que es el capitalismo financiero, por lo tanto ellos no necesitan la tierra, o sea, ellos no necesitan tierra, ellos necesitan inversión solamente en este momento. Mate no necesita tierra, necesita inversión solamente. Y el día de mañana, cuando ya las tierras mapuches estén totalmente degradadas, lo mismo que Angelini, van a terminar el negocio de los forestales y van a llevarse todo su plata para otro lado. La visión básica de las empresas, en un estudio que lo grafica muy bien, dice definitivamente vamos a hacer negocio. Y en materia de negocio no existe la humanidad. Si el hecho que hayan campesinos, mapuches, no mapuches, etc., es irrelevante en esta perspectiva. Mi abuelo, sí. Murió juiciando con unos gringos de apellido Stoy en el lugar, en lo que hoy día está en la comuna eso de Tirúa. El fondo todavía, el nombre, el espacio ahí ahora son de la Forestal Mininco. En aquella época el fondo tenía un nombre, se llamaba Fondo La Suerte. Los propietarios eran unos gringos alemanes, Maurer, ¿no? Murió mi abuelo y nunca pudo recuperar las tierras que estaban usurpadas. ¿No? Y como un ejemplo, pues eso pasó en todas partes. Podría decir que resulta contraproducente aceptar la prevalencia de derechos colectivos, que es en el fondo el argumento del movimiento mapuche, sobre lo que el modelo económico neoliberal actual consagra, que son los derechos individuales. Este territorio mapuche es una unidad entre naturaleza, cultura, ser humano y trascendencia, espíritu, Dios o como queramos llamarle, ¿eh? Pero hay ahí una dimensión de unidad de la totalidad. Hay una dimensión de unidad entre el subsuelo, el suelo, el cielo, ¿no?, que el modelo neoliberal capitalista está separado.
en toda circunstancia, yo recomiendo, deberá primar el principio de la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima, desde luego, de intereses comerciales y económicos particulares que se pueden amparar a la ley de tierras o de aguas o la ley de minas. La actitud del Estado y del sector empresarial en el caso de las forestales, y que reconoce una cuestión fundamental. Primero, la ocupación efectiva de tierras que en algún momento, buena parte de ellas fueron devueltas en un momento político determinado a través del gobierno de Salvador Allende. Y segundo, el absoluto desinterés y falta de compromiso del sector empresarial con el entorno circundante, sean mapuche o no mapuche. Debe ser revisada también la legislación sectorial, la legislación en materia de tierras, aguas, minas, cuyo contenido a veces puede entrar en contradicción precisamente con lo que dice la ley indígena. Y es en esa contradicción entre diferentes leyes que a veces se dan violaciones y abusos. ¿Cuál es entonces el defecto de la política? Primero es una política economicista, ¿ya? Segundo, paternalista. Por lo tanto, en estos dos conceptos ya ningún pueblo, ninguna sociedad podrá desarrollarse tal cual, de acuerdo a su necesidad, a lo que quiere. Y sobre todo cuando el Estado con las empresas tome alguna decisión de crear grandes obras de infraestructura, construir represas hidroeléctricas, por ejemplo, como ha sido el caso en el Alto Biobío y por ahí, es muy importante que se haga correctamente lo que reclama el convenio 169 de la OIT, es decir, que se practique la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, a las comunidades que pudieran verse afectadas antes de imponer esquemas de tipo económico. Y eso es lo que nosotros no queremos. O sea, nosotros queremos que el desarrollo sea para todas las personas, que haya una buena distribución de ingresos, pero también que haya un tema intergeneracional, o sea, que nuestras generaciones puedan tener, digamos, las condiciones para seguir desarrollándose, o sea, como pueblo. Y esa es una visión política. Y por eso nuestros presos están como están. O sea, a ellos lo que están haciendo, se están ensañando con ellos para quebrarlos, para que el día de mañana salgan y no se involucren en nada más. Pero yo creo que en ese sentido están muy equivocados, porque los presos van a seguir trabajando, van a seguir luchando como siempre. Porque aquí está un tema de dignidad de pueblo, y ellos así lo han demostrado. En ese sentido, uno lo único que tiene que hacer es reconocer eso y sentirse orgulloso de que son gente mapuche. La decisión fue adoptada a última hora de esta tarde por los propios condenados Patricia Troncoso, Juan Güenulao y los hermanos Jaime y Patricio Marileo. Según el vocero de los presos, el gobierno y los senadores Navarro y Naranjo no cumplieron con los compromisos acordados, por lo que decidieron retomar la huelga a partir de esta medianoche. Retomar la huelga. ¿A qué hora la retomar? A las 12 de la noche. ¿La razón? La razón es que no hay cumplimiento de la ley de los senadores y de la ley que formaron. Porque habían 8 puntos que habían puesto los huelguistas y en este momento se cumplieron 2 puntos solamente. Asimismo, el Lonco anunció nuevas movilizaciones a nivel nacional e internacional, no descartando que un grupo de mapuche viaje a Valparaíso al mensaje presidencial del 21 de mayo. ¡Esperamos la fuerza! ¡Esperamos la ayuda de ustedes para levantar bandera y que el gobierno escuche todas nuestras demandas de nuestro pueblo! Sí. No. Es culpa de ellos, ¿no? Si ellos cometen un error, que lo solucionen. ¿Sí?
yo veo el deseo de desaparecer la imagen de indígena de la sociedad chilena. Hay una declaración que surge a partir del centenario, que en síntesis dice que Chile es un país de blancos, donde gracias a lo benigno del clima no fue necesaria la importación de negros, y donde la presencia de lo indígena en las más bajas capas del pueblo, en la zona sur de Chile, es visible solo al ojo del experto. Lamentablemente en este país, desde que se constituye la nación como me refiero a la nación política, como un colectivo que busca una identidad, ¿no? Se instalaron ciertos elementos que hoy día pesan tremendamente. En primer lugar, el de la homogeneidad racial. Aquí somos todos iguales, y cuando digo somos todos iguales, lo posible blanquitos, blancos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ha habido una negación de quien no corresponda a esos patrones, digamos. Entonces hay un deseo de blanquización de la sociedad chilena. Yo creo que está de más sabido que Chile hasta el día de hoy se ha pensado como la sociedad rubia de esta parte del continente. Y últimamente estaba leyendo, no recuerdo si a Vicente Pérez Rosario o a Benjamín Vicuña Maquena, ¿no?, que asociaba a Chile a Italia. Entonces nosotros somos italianos, británicos o suizos, pero nunca latinoamericanos. Y eso mismo entonces también ha incidido en que miremos con mucha desconfianza nuestras raíces ancestrales. Y entonces nos hemos convencido de que aquí no hay indios, de que los indios desaparecieron. Que el único indio que en realidad sobrevive es el indio histórico. Caupolicán, Galvarino, Colo Colo, el heroico guerrero que en el siglo XVI contuvo a las huestes españolas. ¿Quiénes somos, primero que nada? ¿Realmente hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro horizonte de crecimiento social, cultural y también político? En el amplio sentido del término, es decir, ¿qué es lo que queremos como una expresión de convivencia social? Y eso en realidad se logra solo si existe un cultivo, ¿ya?, de un modo de ser en la historia, y que además necesita también espacios para desarrollarse con otros. Y hoy en día, ¿no es cierto?, nos estamos encontrando con un Estado impositivo, generan programas, proyectos, estilos de desarrollo que no tienen nada que ver con la realidad. Porque en el fondo nosotros no hemos aprendido eso, eso es lo que nos falta por aprender, cómo convivir, más que cómo ser, cómo convivir, cómo dejamos que el otro conviva con nosotros en la diferencia. Y ahí entonces podríamos decir que estamos intentando aplicar este concepto instrumental de interculturalidad. Se nos aplica un sistema de justicia que está pensada y está a la medida, ¿no es cierto?, de la sociedad occidental. El sistema educativo está a la medida del sistema occidental. La cosa de los bienes raíces, de ventas, están todas las medidas de ellos. Porque es natural, porque son los occidentales los que han hecho las leyes, y han hecho las leyes a las cuales nosotros tenemos que someternos. Entonces, detrás de eso yo creo que hay un no reconocimiento de esa realidad, de estar como en una ducha, ¿no? Cuando se sale desnudo, se mira uno en el espejo, en un espejo empavonado, y entonces puede pensar que es alto, rubio, alta o rubia, esbelta, esbelto, atlético. Se ha configurado una imagen de insularidad. Nosotros estamos separados de América Latina porque en realidad somos una isla por la cordillera, por el océano, por el desierto. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con América Latina, no tenemos nada que ver con nuestras raíces ancestrales, no tenemos nada que ver con el indígena. Por lo tanto, ideológicamente en realidad hemos tenido muy poca disposición para admitir la diversidad, la existencia del pueblo mapuche. Pero viene el temor y luego la necesidad de limpiar ese espejo. Entonces, eso implica que al limpiar el espejo viene la imagen real, surge la hermosa morenidad y con ello
también la mirada al entorno en el cual se habita. Al menos tres reuniones tuvo hoy el senador Alejandro Navarro con distintos personeros de gobierno, Lonco Mapuche y el obispo de Temuco, antes de ingresar al hospital de la ciudad para convencer a los cuatro condenados por delitos terroristas para que depusieran la nueva huelga de hambre. Esta vez, la situación era de vida o muerte, ya que los cuatro reos que venían con dos ayunos de 63 y 6 días se encontraban en un estado crítico de salud. Luego de una reunión que duró cerca de una hora, el senador Navarro informó que los presos deponían la huelga en espera que el Congreso votara la modificación a la ley, que los podría dejar bajo libertad condicional, trámite que podría durar por lo menos un mes y medio. Se ha constituido una comisión integrada por un conjunto de Lonco y Lamien, que van a hacer el seguimiento al proceso legislativo, y la decisión es levantar la huelga, tomar el receso de la huelga hasta el final de la ley. Un nuevo compromiso que a juicio de los Loncos, que representan a los reos mapuche, podría ser quebrantado en cualquier momento. Ahora hay que esperar lo que decían los diputados y senadores una vez que el Congreso retome su receso parlamentario. Este es el ruido ambiente que se vive hasta ahora acá en las afueras de la iglesia San Francisco, donde un grupo aproximado de 100 personas de organizaciones sociales marcharon hacia el sector de la Universidad Católica de Temuco con el fin de avanzar hasta el sector de la Católica. Incidentes ahí en este momento, le están tirando un jeep, lanza gases de todo. Se está lanzando gas en este momento. Estamos corriendo, hoy todo mojado quedó. Estamos con Javier Chávez del Partido Comunista. ¿Qué te parece esta situación? Eso me parece, si viene de dictadura, que hay un estado policial que tiene que terminar. Nosotros exigimos que la represión termine porque esta es una marcha pacífica. Con un derecho de cuatro personas que están representando un pueblo también. Y un pueblo que se siente no aplastado, pero sí reprimido, por decirlo así. Yo creo que cuando un grupo de personas, una comunidad o un pueblo se siente de esa forma, no puede quedarse callado. Nunca llegó. Nos habíamos propuesto un plazo que era en agosto del año 2006 y que el propio senador Navarro lo dijo a todos los medios de comunicación, le dijo, los presos se van del hospital a la casa. Esa fue la frase que nos quedó grabada a todos nosotros y a través de los medios de comunicación. Quizás el Estado perdió la oportunidad con este hecho de poder llegar a entender justamente lo que es la demanda mapuche, de llegar a ciertos acuerdos en el sentido de lo que actualmente están pidiendo el pueblo, principalmente el reconocimiento, de atender sus reales demandas. Que tuvo un resultado que no nos gusta, que yo no lo asumo como un fracaso, pero que demostró en los hechos de que el consenso político para enfrentar los temas de fondo, el tema indígena, es muy difícil y complejo dentro de la confrontación con la derecha y particularmente también en la sociedad. Porque no ha habido ni hay interlocutores válidos y tampoco hay gente en el gobierno actual y en el Estado en general que estén especializados en el ámbito para reconocer no solamente lo que significa la diversidad de la presencia de la cultura mapuche en esta región, sino también ocurre en el norte. Esa ley fue paralizada porque no hubo consenso político, pero tiene un saldo positivo porque permite que los propios indígenas sepan lo que piensan los partidos políticos, porque a la hora de las elecciones todos están con los indígenas. Lamentablemente nuestros hermanos hoy en día están encarcelados sin ninguna solución. No se les ha propuesto ninguna solución legislativa y son considerados terroristas. Ese es el calificativo que se puede utilizar. Hoy en día en Chile, año 2007, tenemos personas condenadas por delitos terroristas. Chile está a puertas del siglo XXI y se compara con países europeos. Sin embargo, esta es una de las piedras de la zapatilla que no le permite justamente esta comparación, porque Chile no está en paz con sus pueblos originarios. Hermanos, yo le agradezco por su presencia, todo el que han venido en diferentes partes del país. Cumplimos
cumplido una condena injusta por haber gritado, por haber dicho de que mi pobreza, mi mapuche es tan malo. Y eso que hoy día a mí, el Estado, con los particulares me dijeron que yo era el malo, que yo seguía reclamando esto. Estoy orgulloso de estar junto con toda mi gente que me siguen, la gente que me entendió mi realidad como mi autoridad mapuche. Hoy día terminará uno y mañana levantará otro. Yo creo que no solo la persona que habla es quien lo está haciendo la lucha. Aquí el pueblo mapuche está contento por la pobreza que tiene. Eso es lo peor de las cosas, que nosotros estamos sin tierra, los peños y los lamguenes. Y por eso es que nosotros hemos luchado día a día, todo el pueblo mapuche. ¡Mapuche, vamos! Y esto, hermano, ha costado cárcel. Ha costado, hermano, quizá, hermano, un esfuerzo, una lucha que hemos nosotros podido estar juntos trabajando para recuperar esta parte que quizás yo soy un lonco. Era forestal. Es tipo eso, hermano, como un gobernador o un intendente. Los loncos se va a rige por la ascendencia que viene de los bisabuelos, de muchos años atrás. En mi pensamiento como mapuche, yo jamás nunca pensé llegar a la cárcel, ni por cualquier otro delito quizás no ha cometido, y llegué por una cosa que jamás nunca lo he cometido. Lo más grave, este error que cometió el Ministerio Público y los grandes empresarios, pagaron un hermano de la propia sangre. Y lo más rabia que da, otra cosa que le digo, en el momento después de estar condenado en este juicio, estos testigos que declararon con rostro descubierto en el juicio, después lo llevan a otro juicio de acción lícita, con rostro, testigo protegido, que les llaman, testigo anónimo, que declara detrás de un biombo de extorsionador de voz. Si ese testigo fue verdaderamente lo vimos presente, declarando contra nosotros, lo llevan protegido. Bueno, ¿quién está la gente con nosotros? Si yo le habría cometido ese hecho, ese horror y que cual se me acusan, no tendría por qué decir que la embarré, lo cometí y tengo que pagarlo. Pero una cosa es que jamás nunca lo ha hecho uno, estar detrás de la reja, es doloroso, es triste.100 años nuestros antepasados se reunieron de manera urgente, porque aquí hubo o estaba perseverando en la época el acto terrible de genocidio. Para eso ellos se reunieron, para plantearse y cómo podían ellos atajar eso y darle cuenta al gobierno, porque el gobierno al parecer de la época no tenía como esos antecedentes. Todos los grupos de trabajo acordaron, es decir, la recuperación del territorio mapuche como premisa esencial. Nosotros hemos practicado por años el entendimiento con la sociedad no mapuche. Presionar y exigir que el Estado ratifique el convenio 169 de la OIT. Y al revés de la sociedad chilena, creemos que no ha sido entendido para la convivencia de parte de ellos hacia nosotros. Reconstruir el pueblo nación mapuche en base a su cosmovisión y organización tradicional. Hermanos no mapuche, ¿hasta cuándo nos van a considerar como pueblo? En consecuencia, si tenemos nuestras lenguas, tenemos nuestra religiosidad, tenemos nuestras autoridades ancestrales. Detener megaproyectos en territorio mapuche: aeropuertos, celulosa, centrales hidroeléctricas y forestales. Valoren nuestras autoridades, escúchenlos, y escúchenos a nosotros los jóvenes que somos, y véanlo en la forma miserable que nos tienen, a pesar de que se habla mucho de la participación, de la igualdad. Libertad a los presos políticos mapuche. Que las demandas y las causas mapuches no sean judicializadas.
Muchos de nosotros luchamos también en tiempo de la dictadura y estuvieron muchos de nuestros aliados que lo decíamos, hoy día son gobiernos y no aplican la ley antiterrorista. Esto es Central de Audio Mapu. Información para el Gualmapu. Noticias al día. Preparado por el colectivo Mapu Express. En una comunidad mapuche fue detenido con un parafernálico y desproporcionado operativo policial y judicial el dirigente mapuche José Huenchunao, quien asumió su captura con completa mesura y calma, señalando a la prensa en su llegada a Concepción en helicóptero que todo esto es un circo. José Huenchunao fue huetquén y uno de los fundadores de la coordinadora Arauco Mayeco, CAM, organización que ha enfrentado diversos tipos de persecuciones judiciales, policiales y políticas a quien se le ha tratado de involucrar en su oportunidad como una asociación ilícita terrorista y la aplicación de diversas leyes especiales en contra de sus integrantes. José Huenchunao, 36 años y padre de familia, quien es muy respetado por el movimiento social mapuche, se encontraba clandestino desde la lectura de sentencia del caso Poluco Pidenco en agosto de 2004. Creo que se ha tratado a José en su captura, en helicóptero, esposado, como un terrorista, como un delincuente, y eso es un montaje comunicacional inaceptable en un gobierno democrático. Si bien él estaba prófugo de una ley claramente antidemocrática y una ley antiterrorista que ha sido condenada en el mundo entero y que ha sido aplicada en Chile. Sentimos muy conforme con el actuar de las policías y también con la posibilidad de resolver definitivamente estos temas y pensar que esto va a servir de lección y aquellos que creen que la violencia es el camino para poner en la sociedad la discusión de los temas que le afectan, que se equivocan. Ese no es el camino y que hay espacio de diálogo y de construcción conjunta. Cuando uno escucha a las autoridades, el actual intendente de la región, yo, es decir, no veo una diferencia con lo que fue la dictadura. Nosotros como mapuche, vuelvo a afirmarlo, nunca hemos vivido en democracia. Democracia supone participación. Llamai, pupengi, puchau, puñaña, chegue papai, chiquecha al culo, al cae fachanto, piñenganam, al quinma finan, y seguro que ya lonco. A donde estoy aquí, esta es la tierra de los mapuches. No es de los españoles ni nadie, sino que por historia que somos nosotros, somos los de ellos. Por eso nosotros decimos que el Estado está en deuda con nosotros. El problema mapuche aquí siempre ha existido y seguirá existiendo hasta el final, hasta que nos vayamos de esta tierra, es la tierra nuestra. Mientras no tengamos tierra, ¿dónde vamos a vivir? Ni el ronco, chamos ronco ni. Ni el nen malo la que son, ni el tiempo. Hazlo mucho a mi casa. Hazlo que hemos niño ronco, dime yo. Vivo tan ronco, pide. Están que tú tan ronco. Ayuda y a mí están que son. Yo creo que la experiencia de España ha demostrado que es posible que en un Estado convivan en distintos grupos, en distintas identidades,
distintos pueblos. En este país, lamentablemente, hemos presumido que la unidad es lo que nos va a conceder fuerza, y la unidad es la homogeneidad. Bastante difícil hemos conseguido, ¿verdad? Bastante difícil me gustan todas las difíciles. Muy frío estamos. Está que se viene el estado. Nadie piensa que aquí se va a construir una isla que no va a poder vincularse al mundo. No, son las maneras de cómo nos reconstruimos las relaciones que no sean de inclusión-exclusión. Unos incluidos y otros excluidos. Unos dominantes y otros dominados. ¡Muchito, papá! ¡Está fingido! ¡Me siento chanayo! ¡Me siento que el huermo está todo el que yo! ¡Piquita, oxígeno, papá! El problema mapuche no es solamente un problema mapuche, es un problema también de con quién convivimos, el WINC. Entonces hoy en día tenemos que aprender a volver a juntarnos y poder postular un proyecto de vida, un proyecto que en estos momentos hay que construirlo. Mi abuela es Kiewun, mi abuela es Neyen. Y ni está feo. Santiago María Pando con Iglesia Tatipu Lonco. Los pueblos indígenas tienen todos los derechos humanos que todas las demás personas tienen, de acuerdo con la legislación internacional, los convenios internacionales de Naciones Unidas, los convenios interamericanos, etc. Creo que la sociedad mapuche está haciendo y no ha dejado de hacer la tarea que le corresponde. ¿Quién está en deuda frente a eso? La sociedad chilena. Por favor, que se ande con el Cris Santiago. Revuelve mano con el Cris Santiago. Si nuestra madre es avasallada, y la pregunta es, ¿cada chileno, cada chileno no haría lo mismo? Si su madre es avasallada, ¿no se la levantaría para defender a su madre? Entonces yo digo, nuestra lucha es una lucha por penura. Debería ser igual que aprender a volar, no dejar de soñar, dar a luz una canción.